Buenas tardes, amigos de las redes sociales. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero Univo TV. Estamos listos para presentarle toda la información que durante esta semana nuestro equipo de prensa ha recabado. Viernes 27 de octubre, estamos a días, Elizabeth, de finalizar el mes de octubre y justamente en el marco de la celebración de los 42 años de la Univo y también hoy se elige a la Reina Univo 2023-2024. Y es que es un gusto estar con ustedes, amigos televidentes, compartiéndole aquellas noticias del ámbito tanto nacional como internacional. Y como ya lo decía Israel, hoy se celebran 42 años de aniversario desde la fundación de nuestra universidad. Y qué enorme placer es poder ser parte de ello. Y también ustedes, amigos televidentes, si desean ser partícipes de este evento, pueden adquirir sus entradas escribiéndonos a nuestras páginas oficiales. Ahí ustedes pueden comprarla y también ser parte de este evento que sin duda alguna estará espectacular. Ciertamente, Elizabeth, todavía están a tiempo de adquirir sus entradas. Regresamos al formato de noticias y vamos a conocer los titulares para esta emisión. La Universidad de Oriente, Univo, realizó la presentación de las candidatas a reinas. En más información, CIDEMO Univo culminó el programa de concientización ciudadana en el Departamento de la Unión. Además, la NASA planea enviar un cohete desde la superficie de Marte. Le mostramos los detalles más adelante. Toda esta información se la presentamos a continuación. Damos inicio con la información. Le comentamos que CIDEMO Univo llevó a cabo el proceso de mentoría dirigida a mujeres lideresas de la región oriental. Le mostramos los detalles a continuación. CIDEMO Univo, bajo la línea de investigación denominada Representación Política de la Mujer, llevó a cabo un proceso de mentoría a mujeres lideresas de la región oriental del país, el cual constó de dos etapas: la formación de las facilitadoras para realizar mentorías y la implementación de estas mentoras en el campo para replicar el conocimiento. Aparte de la alineación con la representación política de la mujer, es también dar respuesta a uno de los objetivos del milenio, que es el número 5, que es lograr la igualdad y el empoderamiento de la mujer. Sobre esta base es que se está trabajando. También un factor muy importante es que estamos desarrollando en las mujeres una ciudadanía activa, de manera que ellas agarren el liderazgo y logren hacer incidencia y posicionarse como mujeres líderes en todo el territorio del Oriente. A este proceso formaron parte mujeres de distintas organizaciones como Amocacahuira de Cacaopera, Adela Unión, Asociación Juvenil Quetzalcoatl de Nueva Granada, Fundesa, Asociación Ciudadana Migueleños en Acción y Asociación de Mujeres de Oriente AMO, con el objetivo de avanzar y fortalecer el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres. Desde el inicio fue formación y mentoría para las mujeres, pero vamos a certificar 21 mujeres como facilitadoras y 5 organizaciones de la sociedad civil. Y ya la réplica en campo, estamos hablando de una población meta de 60 mujeres. Bajo talleres metodológicos, se implementaron temáticas relacionadas al empoderamiento de la mujer, la igualdad de género y plan de vida, con el propósito de desarrollar y fortalecer sus capacidades de liderazgo que les permita ser agentes de cambio. Ha sido muy importante este proceso de formación, ya que estamos teniendo un alcance más en las comunidades, estamos teniendo estas herramientas importantes, más que todo para acercarnos a las mujeres y fortalecerlas y hacerlas, empoderarlas, y que sean lideresas que empujen todos los procesos de desarrollo en sus comunidades. CIDEMO tiene como objetivo brindar a las mujeres de la región oriental de El Salvador los mecanismos de apropiación que necesitan para empoderarlas y de esta manera puedan exigir sus derechos. Esta metodología nos ha permitido a desarrollar nuevas capacidades, a reducir las brechas y barreras de género que no permiten avanzar. Entonces, a través de esta formación, nosotros como mujeres estamos tratando de reducir estas brechas, pues podemos acercar estas formaciones a otras mujeres a que sean también lideresas de cambio. Este proceso de formación dirigido a las mujeres lideresas de la región oriental
adquirieron nuevas herramientas para que puedan ser mentoras y puedan compartir este conocimiento. Informó para Univo TV, Nancy Villegas. Sin duda, Elizabeth, CIDEMO sigue trabajando con diferentes sectores de la sociedad civil, en este caso con las mujeres, impulsando a una participación activa dentro de la sociedad. Vamos a cambiar de información y nos conectamos a las noticias que son tendencias en las redes sociales en las últimas horas. Las redes sociales estuvieron muy activas, pues ese día finalizaba el plazo para la inscripción oficial de candidatos a presidente y vicepresidente para las elecciones del 2024. Durante todo el día comenzaron a llegar medios de comunicación y blogueros para dar cobertura a este proceso de inscripción. Al llegar la noche, miles de familias salvadoreñas se reunieron para manifestar su apoyo a la reelección. El actual presidente de la República, Nayib Bukele, junto al vicepresidente Félix Ulloa, presentaron ante el Tribunal Supremo Electoral la solicitud que los acredita como fórmula presidencial por el partido Nuevas Ideas. A pesar que la reelección inmediata está prohibida en al menos 6 artículos de la Constitución salvadoreña, el presidente de la República asistió al Tribunal Supremo Electoral para hacer oficial su inscripción para estas elecciones del 2024. Y si usted quiere estar al tanto de todo lo que acontece en el ámbito nacional, le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales, ya que nuestros equipos de periodistas constantemente se encuentran preparando notas especialmente para ustedes. Ahí teníamos la invitación para que nos siga en las diferentes plataformas digitales. Cambiamos de información, la Universidad de Oriente desarrolló una ponencia dirigida a Derecho de Extranjería y Nacionalidad Española para estudiantes de Ciencia Jurídica. Conozcamos los detalles a continuación. Con la finalidad de impulsar a los estudiantes a seguir con sus estudios en el extranjero, la Univo desarrolló una ponencia dirigida por la abogada Verónica María Rodríguez, bajo la temática de autorización de estancia por estudios en España. Los jóvenes son el futuro de toda nación y el prepararse es fundamental para que el desarrollo del país. Y si alguno de estos jóvenes tiene el deseo de emprender y de pasar a otro país, como por ejemplo ir a España a estudiar, a seguir especializándose, es por eso que les traigo este tema, para que vean de que son sueños que puede hacerlo realidad, siempre y cuando pues lo haga con conocimiento, se proyecte de forma ordenada, pues puede realizar su sueño y es estudiar en España y obtener su permiso de estancia por estudio para llegar a obtener un nuevo título o un mejor título del que ya ha tenido. La ponencia fue dirigida a estudiantes de ciencias jurídicas, brindando un mensaje alentador con el objetivo de desarrollar y despertar habilidades en cada uno de los estudiantes. Dentro de las temáticas impartidas, se pudieron mencionar la identificación del área que se quiere estudiar, los procedimientos y requisitos para poder viajar y la documentación exigible. De verdad agradezco infinitamente a la universidad que me haya dado la oportunidad de venir a compartir estos conocimientos. ¿Por qué? Porque realmente esto va a beneficiar a todos los jóvenes, aquellos que, como le decía antes, que tal vez por temas económicos o porque lo ven imposible por desconocimiento, creen de que es un sueño que no pueden realizar. Y la universidad pues se proyecta. Eso me encanta, porque la universidad está intentando que el alumno pueda dar un paso más. Los estudiantes mostraron un interés gratificante ante los temas y experiencias impartidos por la ponente. Cabe destacar que su historia de superación es un ejemplo a seguir y muchos jóvenes se sintieron satisfechos con las temáticas compartidas. Me pareció una experiencia muy provechosa. Creo que este tipo de espacios son los que nos ayudan a nosotros como estudiantes a reforzar ciertas áreas, como lo es el derecho de extranjería. Ya si un día nosotros queremos optar a procesos migratorios que tengan que ver en el territorio español, tendremos una base un poco más sólida para poder aplicar a este tipo de procesos de manera precisa y especialmente segura. Creo que este tipo de eventos son muy importantes porque abonan a nuestra formación profesional. Este evento ha sido realizado en la conmemoración del Día del Internacionalista, así como en el 42º aniversario de la Universidad de Oriente. Entonces, son espacios que son muy provechosos para nosotros como estudiantes porque refuerzan esas áreas en las cuales muchas veces no se hace hincapié en las clases universitarias, pero con este tipo de espacios
La universidad siempre garantiza y refuerza su compromiso por formarnos a nosotros como estudiantes y profesionales competentes para ser incorporados al mundo laboral en el futuro. El evento finalizó con la entrega de un diploma de reconocimiento y agradecimiento por la grata presentación. Con imágenes de Claudia Lizama, informó para Univo TV, Nancy Villegas. En otras noticias, IDEMO Univo culminó exitosamente el programa de concientización ciudadana en el Departamento de la Unión. Le mostramos todos los detalles al respecto en la siguiente nota. A través del programa de concientización ciudadana, IDEMO Univo sensibilizó a más de 700 personas en el Departamento de la Unión. Todo ello gracias al apoyo de USAID y de la Agencia de Desarrollo Económico Local, ADELA Unión. El programa de concientización ciudadana tiene como objetivo primordial hacer conciencia en los ciudadanos sobre el compromiso que tiene dentro de la sociedad en cuestiones relacionadas al desarrollo de una democracia participativa que promueva la comprensión y acción en áreas como el liderazgo, la gobernabilidad y la transparencia. La ciudadanía está ávida de conocimiento, ávida de conocer temas de cultura democrática, de forma en que funciona el gobierno de nuestro país, la importancia de la separación de poderes y la importancia de que el ciudadano se involucre más allá de los temas electorales en emitir un voto, que se involucre con su gobierno local, que se involucre con conocer el funcionamiento de las instituciones, conocer cómo obtener información pública que es oficiosa y que obligatoriamente debe estar disponible para la ciudadanía. En este caso también se trata de fomentar la participación ciudadana para que los líderes de las comunidades, de las ADESCOS que están vinculadas con el proyecto, puedan ejercer efecto multiplicador con otros ciudadanos que no son beneficiarios directos. Gracias a este programa, se lograron concientizar a 399 mujeres, 295 hombres, una persona de grupos indígenas y dos personas de la comunidad LGBTIQ+. Estos ciudadanos son la representación de diversos perfiles inmersos en la sociedad. Además, algunos de ellos son miembros de las ADESCOS de sus comunidades. Pues la temática es muy, muy importante para que los ciudadanos pues, tomemos conciencia sobre este tipo de temas. Dado este, pues no, nadie más lo está haciendo. Entonces, ya es una iniciativa facilitante que nos enseña, digamos, a formarnos como ciudad. Fueron diversas localidades del Departamento de la Unión las beneficiadas. Entre ellas destacamos Conchagua, Intipucá, Lislique, Anamorós, Meanguera del Golfo, entre otras. Fue la participación activa de los ciudadanos lo que enriqueció el programa como tal, fortaleciendo la educación cívica ciudadana en la región oriental. Lo que estuvimos haciendo gracias a IDEMO y a la UNIGO y por supuesto al apoyo de la USAID fue concientizando en temas de liderazgo, democracia, participación ciudadana, voluntariado social y entre otras temas que son herramientas que le sirven a dar y los líderes para tener un mejor accionar en el desarrollo de su liderazgo en las comunidades y de una mejor forma también poder incidir en las políticas públicas desde la municipalidad y del país. De esta manera, IDEMO Univo reafirma su compromiso con la sociedad, fortaleciendo la participación cívica ciudadana en lugares estratégicos, donde ahora los ciudadanos podrán ser promotores de cambio en consecuencia del aprendizaje obtenido en los programas implementados. Con imágenes de Elizabeth Torres, informó para Univo TV, Nancy Villegas. Qué bueno este tipo de programas, Elizabeth, donde el principal objetivo es que se replique la información en la misma comunidad. Así es, y es que diferentes personas de la sociedad pudieron integrarse a este tipo de programas. Ya lo veíamos en la nota, más de 700 personas las que se pudieron graduar de este diplomado. Bueno, con esta información nosotros nos vamos a una pequeña pausa, pero usted no nos cambie, que enseguida regresamos con más información. ¿Qué es lo que te hace soñar y pudieras hacerlo toda tu vida? En la Univo hay más de 45 carreras. Seguro acá está la que más te entusiasma. En los doctorados, licenciaturas, arquitecturas, ingenierías, tecnólogos, técnicos y profesorados en modalidades semipresenciales y virtuales. Somos la institución acreditada cumpliendo los más altos estándares de calidad en educación superior. Contamos con un cuerpo docente altamente capacitado que te brindará una educación de primer nivel. Pero eso no es todo.
en la UNIVO también tendrás acceso a instalaciones modernas y equipadas. Atrévete a ser grande. ¿Estás listo para el reto? Más información al 2668-3700 o por WhatsApp al 7861-6984. Inscríbete al ciclo 02-2023 en la UNIVO. Gracias por seguir conectados con nosotros. Continuamos con las noticias. Durante el mes de septiembre se observó un significativo aumento en el costo de la canasta básica. Esta tendencia se mantiene aún en el mes de octubre. Conozcamos el impacto que tiene esto en el bolsillo de los ciudadanos a continuación en la siguiente nota. La tendencia alcista en la canasta de alimentos continúa en El Salvador, pese a la leve desaceleración presentada meses atrás, según los datos oficiales. El último reporte de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos detalla que las familias en la zona urbana pagaron $257.60 por su comida en septiembre, es decir, $2.42 más que hace un mes atrás. Entre enero y septiembre, el aumento para la canasta básica urbana ha sido de $12.58 y de $20 si se compara con septiembre del 2022. En la zona rural, área donde vive la mayor parte de familias pobres de El Salvador, la situación no es diferente. Este grupo poblacional ha pasado de pagar $185.26 a $192.27 por su canasta básica de alimentos entre enero y septiembre, lo que ha significado $7.01 adicionales. La información gubernamental indica que en los últimos 20 años los precios de los alimentos han subido más del 100%. En la zona urbana, el incremento ha sido del 102% y en la rural, del 109%. Además, en el mes de octubre, la tendencia alcista en los precios de los alimentos se ha mantenido, en parte debido a los paros nacionales que se vivieron en Guatemala, lo que perjudicó la entrada de mercadería, principalmente verduras, a nuestro país. Esta situación agrega la presión a las familias salvadoreñas, ya que se encuentran afectadas por los constantes incrementos en el costo de los alimentos básicos, lo que genera preocupación en la población y desafíos adicionales para afrontar las crisis económicas. Sin lugar a dudas, el aumento en el precio de la canasta básica es una noticia bastante desfavorable para los bolsillos de los salvadoreños. Esperamos que durante los próximos meses estos precios puedan bajar. En este momento le vamos a presentar el reporte del tráfico vehicular. Efectivamente, buenas tardes, qué gusto saludarlos, gracias por sintonizarnos. Comentarles que nos hemos trasladado hacia las inmediaciones del periférico Gerardo Barrios para conocer un poco acerca del tráfico vehicular a estas horas de la tarde. Como pueden observar a través de las imágenes, hay un panorama bastante tranquilo en ambos carriles. Para las personas que se conducen hacia San Miguel, es una muy buena opción de circulación a estas horas de la tarde. De igual manera, para las personas que vienen desde San Miguel hacia los diferentes municipios, el tráfico fluye con normalidad. Es probable que durante las próximas horas la carga vehicular sea un poco más pesada y pueda generar complicaciones para quienes transiten por la zona. Con esta información regreso la señal a los estudios. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Con imágenes de Idania Hernández, informó Raquel Portillo para Univo TV. Gracias, colega, por el reporte del tráfico. En otro orden de noticias, el Centro de Investigación para la Democracia de la Universidad de Oriente Univo culminó dos programas, entre ellos el programa Oriente Lidera. Conozcamos los detalles de esta información a continuación. El Centro de Investigación para la Democracia, CIDEMO, de la Universidad de Oriente Univo, en colaboración con el Gobierno de Estados Unidos y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, se enorgulleció en anunciar la conclusión exitosa de dos programas clave. El primero, denominado Formación de Facilitadoras para el Proceso de Mentoría de Mujeres Líderes de la Región Oriental, en donde capacitó a 25 mentoras para guiar a mujeres líderes de la región oriental, promoviendo el empoderamiento y la equidad de género. Además, cuatro organizaciones de la sociedad civil recibieron certificaciones junto con las 25 facilitadoras,
todas comprometidas en apoyar y empoderar a otras mujeres con la intención de reaplicar este proceso en otras comunidades de la región. El segundo programa, conocido como Oriente Lidera, tuvo como objetivo capacitar y guiar a más de 60 jóvenes líderes emergentes en los departamentos de La Unión, Morazán, San Miguel y Usulután. Estos líderes y lideresas adquirieron habilidades en liderazgo democrático, pensamiento crítico y conocimientos de instituciones democráticas. Fueron acompañados en un proceso de mentoría que les permitió desarrollar planes de vida y propuestas para abordar desafíos en sus comunidades. La finalidad de este proceso de formación es dotar a las juventudes de herramientas, de competencias en liderazgo emergente, democracia participativa, realidad nacional, y que conozcan cada una de las instituciones públicas, su funcionamiento y de qué manera pueden generar incidencia para sus comunidades, los gobiernos locales y su zona de acción en la cual tienen su campo estratégico de implementación. Estos programas son un testimonio del compromiso de Sidemo Univo con el fortalecimiento de la democracia y el empoderamiento de líderes. Las mujeres que estamos trabajando en Adela Unión actualmente nos desempeñamos acompañando y desarrollando capacidades de otras mujeres que están en nuestro territorio. Entonces el antes y el después es que hoy por hoy, como mujeres profesionales, nosotras iniciamos este proceso y vamos a ser replicadoras de este proceso, de estos conocimientos que hoy adquirimos. Durante un periodo de 4 años, desde agosto del 2018 hasta febrero del 2025, el proyecto de Sociedad Civil y Democracia a través del Centro de Investigación para la Democracia ha promovido el liderazgo emergente, la educación cívica, ciudadana y la investigación social en los departamentos de San Miguel, La Unión, Morazán y Usulután. Aprendimos un poco de historia, aprendimos un poco acerca de los derechos y deberes que tenemos como jóvenes en Oriente. También conocimos mucho acerca del funcionamiento de las instituciones del Estado, cómo funcionan las instituciones y cómo debemos brindar acompañamiento a los distintos procesos institucionales, ¿verdad? También se nos proporcionó lo que es mentoría sobre un plan de vida. Es un plan individual, ¿verdad?, que lo trabajamos de forma individual como líderes, como jóvenes, pero que también es aplicable al ámbito social. Y asimismo también se nos proporcionó mentoría para la construcción de unas propuestas de incidencia, que esas se van a ejecutar ya de manera colectiva. Estos esfuerzos representan un paso significativo hacia un futuro más igualitario y prometedor para El Salvador, donde mujeres, líderes y jóvenes emergentes han sido capacitados y empoderados para liderar y transformar sus comunidades. En otro ámbito de noticias, la Universidad de Oriente Univo, en colaboración con la Federación de Natación, realizó un curso con los practicantes del deporte, esto con el objetivo de poder potenciar los conocimientos tanto teóricos como prácticos de los estudiantes universitarios. Conozcamos todos los detalles a través de la siguiente nota. La Univo, comprometida con la mejora continua de la formación integral de la comunidad estudiantil, en colaboración con la Federación de Natación y el Instituto Nacional de los Deportes, INDES, realizó una jornada teórica y práctica de nado, dirigida a los estudiantes interesados en conocer y afianzar los conocimientos del deporte. Esta es la segunda jornada presencial de una certificación de natación que se está realizando. Es un esfuerzo grande que está haciendo la universidad con el Instituto Nacional de los Deportes y la Federación Salvadoreña de natación. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Fortalecer las diferentes destrezas, en este caso que todos los estudiantes que están llevando a cabo el profesorado en educación física, la licenciatura en educación física, puedan tener. A la jornada asistieron estudiantes del profesorado en educación física y deportes de la universidad, quienes expresan con alegría los beneficios obtenidos en la sesión de la que han sido parte. La verdad es que es muy educativa, pues nos ha servido a nosotros como estudiantes para poder conocer un poco más acerca de la natación, técnicas, cómo trabajar con niños, ya sea con discapacidades, y también a futuro, ¿verdad? Nosotros vamos a ser docentes, nos estamos preparando para impartir clases, aprendiendo para enseñar. Al curso también se involucraron docentes de algunas instituciones de la ciudad de San Miguel, quienes aprovecharon la oportunidad que la Univo y sus alianzas estratégicas ofrecen en pro de la mejora continua de la educación en el área deportiva.
En la actualidad estamos sacando una capacitación de lo que es natación, donde nos estamos especializando en diversas metodologías para enseñar a los jóvenes de acá de la zona oriental. Bueno, recuérdense que las capacitaciones nos vienen a favorecer porque hay nuevas metodologías de enseñanza. Entonces, y cuando nosotros a veces nos hemos quedado atrasados en la información, estamos cometiendo algunos errores, y con estas capacitaciones nos estamos ayudando bastante. El desarrollo de la sesión estuvo a cargo del representante de la Federación Salvadoreña de Natación, quien destacó la importancia de las alianzas que se han iniciado entre las instituciones deportivas salvadoreñas y la Universidad de Oriente. Primero agradecer a la UNIVO que nos da la oportunidad del espacio para este día. Desarrollamos las actividades acuáticas recreativas para que el alumnado de la carrera tenga herramientas y estrategias para desarrollar en sus clases. Primeramente, el acercamiento que hemos tenido con el señor rector y la universidad. Estamos bien motivados porque vamos a hacer convenios de intercambio y transmitir conocimientos al alumnado, y ellos van a prestar la infraestructura, un convenio que poco a poco le vamos a ir dando forma. Los cursos impartidos por la Federación de Natación Salvadoreña han abarcado sesiones virtuales y prácticas, y un total de 50 participantes, quienes obtienen por medio de esta oportunidad los conocimientos idóneos para la práctica personal o para la futura enseñanza y réplica de nuevos cursos en la vida profesional. Se estima que den por finalizados en el mes de noviembre, con la entrega de diplomas que acrediten el proceso recibido. Con imágenes de Crisia Ortiz, para Univo TV, Kevin Díaz. Bailarines, música y tradición se fusionaron en el Festival de Danza Folclórica Univo 2023. Conozcamos los detalles de este evento a continuación. En una vibrante mañana cargada de folclore y tradición, se llevó a cabo el esperado Festival de Danza Folclórica Univo 2023, el cual reunió a instituciones de la zona oriental en un derroche de talento y pasión por las raíces culturales. El evento no solo fue un homenaje a la rica tradición de nuestro país, sino también un espacio para enaltecer la importancia de transmitirlas a las nuevas generaciones. El público asistente pudo sumergirse en un abanico de expresiones culturales a través de la danza y el folclore, demostrando así la relevancia de mantener viva la herencia cultural de El Salvador. Uno de los momentos más emocionantes del festival fue la premiación a los mejores grupos de danza folclórica. Entre los primeros tres lugares, el Instituto Nacional de Chapeltique, el Complejo Educativo Mario Gómez de Conchagua, y el tercer lugar para el Instituto Nacional de Estanzuelas. Es que estos talentosos grupos se destacaron por su destreza, pasión y dedicación al preservar y compartir la riqueza de nuestras tradiciones a través de la danza folclórica. Pero la competencia no fue la única forma de reconocimiento en este evento. La mejor barra, cuyo entusiasmo y apoyo fueron muy vitales para animar a los participantes. En esta ocasión, el galardón de la mejor barra fue otorgado al Complejo Educativo Profesor Saúl Flores de Jucuapa, cuyos miembros demostraron su entusiasmo contagioso y su apoyo inquebrantable a los artistas en el escenario. Para amenizar aún más la jornada, el grupo de marimba Univo deleitó a la audiencia con su música tradicional, añadiendo un toque especial a la celebración. El Festival de Danza Folclórica Univo 2023 no solo resaltó la belleza de nuestras raíces, sino que reafirmó la importancia de preservarlas y compartirlas con las generaciones venideras. Un evento lleno de cultura, danza y folclore que ha dejado una huella imborrable en la memoria de todos los presentes. Seis señoritas de diferentes facultades compiten por la corona de Reina Univo 2023. Esto en el marco del 42 aniversario de nuestra fundación como universidad. Conozcamos todos los detalles en la siguiente nota. El auditorio de la Universidad de Oriente Univo se iluminó con una explosión de colores y emoción, marcando el comienzo de la presentación de candidatas a Reina Univo 2023. En este emocionante concurso, seis destacadas señoritas tomaron el escenario, cada una representando con gracia y elegancia a una de las facultades de nuestra prestigiosa institución.
la elección de la Reina Univo 2023 se lleva a cabo en el marco del aniversario de fundación de nuestra universidad, un evento que no solo celebra la excelencia académica, sino también la belleza y la determinación de las estudiantes que compiten por este codiciado título. El evento fue una mezcla de talento y sorpresas. El clímax de la noche llegó con un deslumbrante baile sorpresa que dejó a la audiencia asombrada y emocionada. Fue un momento que capturó la esencia de la celebración, donde la elegancia se unió a la diversión en un caleidoscopio de emociones. Al final de la velada, las seis hermosas candidatas se despidieron del público, dejando una impresión imborrable en la memoria de los asistentes. La expectativa se encuentra en su punto más alto, ya que la elección y coronación de la Reina Univo 2023 se llevará a cabo el próximo 27 de octubre en la esperada Fiesta Univo, un evento que promete ser inolvidable y que nadie querrá perderse. Y justamente esta noche podremos conocer quién es la nueva reina de Univo 2023. Con esta información nos vamos a una pausa, pero en breves minutos regresamos con más. ¿Qué es lo que te hace soñar y pudieras hacerlo toda tu vida? En la Univo hay más de 45 carreras. Seguro acá está la que más te entusiasma. En los doctorados, licenciaturas, arquitecturas, ingenierías, tecnólogos, técnicos y profesorados en modalidades semipresenciales y virtuales. Somos la institución acreditada cumpliendo los más altos estándares de calidad en educación superior. Contamos con un cuerpo docente altamente capacitado que te brindará una educación de primer nivel. Pero eso no es todo. En la Univo también tendrás acceso a instalaciones modernas y equipadas. Atrévete a ser grande. ¿Estás listo para el reto? Más información al 2668-3700 o por WhatsApp al 7861-6984. Inscríbete al ciclo 02-2023 en la Univo. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Regresamos a los estudios de Noticiero Univo TV. Seguimos con la información. Le presentamos el proyecto más ambicioso de la NASA. Este consiste en lanzar un cohete desde la superficie de Marte. Conozca los detalles en la siguiente cápsula de Ciencia y Tecnología. Desde hace décadas, el ser humano busca nuevas maneras de conocer todo lo que el sistema solar tiene que mostrarnos. Es verdad que cualquier persona interesada en el espacio y la ciencia puede construir su propio cohete en casa, pero nuestra especie será realmente avanzada en el momento en que estos vehículos pueden ser lanzados desde otros cuerpos celestes. Ahora, te mostramos cómo lanzar un cohete desde Marte es uno de los grandes retos de la NASA. El ingenio humano se pondrá a prueba a millones de kilómetros de la Tierra. Si ya somos capaces de alcanzar satélites y planetas de nuestro pequeño rincón de los cosmos, ¿qué nos impide despejar desde esos lugares? En el caso de Marte, tal y como lo explica el periódico digital, el gran problema para que este cohete salga rumbo a la Tierra es la falta evidente de una plataforma de lanzamiento que se encarga no solo de mantener estable el vehículo espacial, sino que también de evitar que se desprenda material de superficie. Una de las misiones más importantes a la que la NASA está dedicando enormes cantidades de recursos, que deberá ser capaz de llevar a un cohete hasta Marte, llenarlo con las muestras de rocas recopiladas por el rover Perseverance y hacer que éste regrese sano y salvo a la Tierra. La misión se antoja complicada por motivos que exponíamos anteriormente, pero sin embargo, la NASA tiene un plan para que ésta sea exitosa. Estamos hablando del sistema Vector y es una ingeniosa solución para evitar que el posible despliegue abra un cráter en el suelo marciano o arroje material que ponga en riesgo el regreso de las muestras. Muy interesante, definitivamente, cómo la NASA se plantea este tipo de misiones que sin lugar a dudas, si se llegan a cumplir, será un gran avance para la humanidad. En estos momentos le vamos a presentar un resumen de las noticias internacionales. La ONU se reunió en una sesión especial para votar una resolución presentada por los países árabes que piden detener la guerra en Gaza, una guerra contra el terrorista Hamas quien causó una masacre del pueblo palestino.
7.000 personas han sido asesinadas por Israel en las últimas 3 semanas. El 70% de todos los asesinados han sido mujeres y niños. El embajador israelí volvió a atacar a la ONU, a la cual calificó de organización rota y moralmente corrupta. También rechazó la resolución que pide un alto al fuego en Gaza. Por otra parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky señaló que las fuerzas ucranianas se están preparando para una campaña de ataques de otoño-invierno por parte de Rusia contra Ucrania y específicamente contra las infraestructuras energéticas del país. Antes del segundo invierno de la invasión rusa a gran escala, Zelensky señaló que este año no solamente se defenderían, sino que también responderían. El invierno pasado fue declarado como uno de los mayores desafíos en la historia del sistema energético de Ucrania, con más de 1.200 misiles y drones lanzados por los rusos contra centrales eléctricas. Las fuerzas ucranianas han llevado a cabo una campaña de ataques contra infraestructuras militares, cuarteles generales y rutas logísticas, esto con el fin de reducir la capacidad de las tropas de Rusia de utilizar Crimea como base y como zona de retaguardia para las operaciones defensivas rusas en el sur de Ucrania. Ahí teníamos la presentación de las noticias más destacadas en el ámbito internacional y en estos momentos le vamos a dar paso al mundo de los espectáculos. ¿Qué está ocurriendo con los famosos? Descúbralo por usted mismo. Ángela Aguilar aseguró tener raíces orientales. ¿Qué dijo y por qué causó controversia? Ángela Aguilar es considerada una de las artistas más reconocidas del regional mexicano. Y algo que ha llamado la atención es que ha tenido varias polémicas en los últimos meses. Ahora dio de qué hablar al asegurar que tiene raíces orientales. Aquí te contamos qué pasó y cuáles fueron las reacciones en las redes sociales. Las declaraciones de Ángela Aguilar. En una entrevista con la periodista Mara Patricia para su programa de YouTube En Casa de Mara, la hija de Pepe Aguilar sorprendió con sus declaraciones acerca de su origen. No tengo nada que ver con que mi abuela haya nacido en otro lugar, ni conocí a mis bisabuelos. No tengo idea de por qué eran de allá o por qué son de acá. ¿O por qué mi abuela nació en otro lugar, pero dice que es zacatecana? Son ciertas cosas que yo no tengo la menor idea. Tengo 20 años, dijo Aguilar. Fue un montaje de promoción. Kimberly Loaiza estrenará canción tras la traición de su esposo. Hace unos días, el matrimonio conformado por Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se volvió tendencia en las redes sociales, después de que en las redes sociales se filtraran un par de videos y fotografías en los que se exhibía la supuesta traición del influencer a su esposa. Pero ahora todo ha perdido solvencia antes de los fans, después de que la reina de Instagram anunciara su nueva canción. Ambos influencers compartieron diversas publicaciones en sus redes sociales, donde él confirmaba la traición y se mostraba arrepentido, además de que ella incluso subió un video por unos instantes en una discusión entre ellos. Yo ya reconocí mi error por aquí, pero quien merece mis explicaciones y mis disculpas es Kim. Yo puedo ser todo lo peor, pero jamás le tiraría a la mujer de mi vida. La amo y la amaré hasta mi último día en esta tierra, escribió Pantoja. Seguimos con la información y rápidamente nos conectamos con el colega Jorvin Romero para conocer el acontecer deportivo. Sean todos bienvenidos a un segmento más del ámbito deportivo nacional e internacional. Iniciamos con el fútbol salvadoreño. Iniciamos con los resultados de la jornada 15 del fútbol nacional. Iniciando con el partido entre Alianza que se enfrentó a Santa Tecla, donde el equipo albo logró sacar el resultado cómodo de 2-0. En el segundo partido, Dragón derrotó a Jocoro 2-1. El equipo migueleño consigue el resultado de visita. En el tercer partido, Isidro Metapán goleó 4-1 a Platense.
Como cuarto partido tenemos a Águila, que en un partido muy disputado logró vencer 2-1 en casa a Once Deportivo. Como último partido tenemos a Municipal Limeño, que logró remontar y ganó de visita a Fuerte San Francisco con marcador de 2-1. Esto fue todo en el deporte nacional. Tenemos que estar pendientes de cada partido que se juegue en la Liga Nacional. Damos paso al deporte internacional. Se acerca la gala del Balón de Oro. El próximo lunes 30 de octubre se entrega en París el Balón de Oro 2022-2023 de la revista France Football como reconocimiento al mejor jugador de la temporada natural. Y se valora lo logrado de agosto a julio, por lo que en la edición 2023 contará el Mundial de Qatar 2022. Y por eso el favorito de todos los expertos parece ser Lionel Messi, que ya ha acabado, por cierto, su temporada natural con el Inter Miami, aunque lo hecho en la MLS y Estados Unidos no le cuenta, aunque Haaland estará en la pelea por su gran temporada con el Manchester City. La crisis que atraviesa el Ajax acaba de hacer oficial, mediante un comunicado publicado a través de sus redes sociales, la destitución de Maurice Stijn. El técnico neerlandés llegó a la ciudad de Ámsterdam este verano y firmaba contrato hasta 30 de junio de 2026. Sin embargo, después de 11 encuentros al mando del equipo, no ha cumplido con las expectativas que había depositadas en él tras su buen paso por el Sparta de Rotterdam, dejando el equipo de Ámsterdam en puesto de descenso, siendo así una de las peores crisis que ha tenido el club en su historia. Estos son los duelos de las grandes ligas para este fin de semana. En la Premier League, los Reds se miden al Nottingham Forest, donde el Liverpool es favorito a llevarse los 3 puntos. Mientras tanto, el Tottenham visitará el Crystal Palace, donde busca mantener el liderato de otra jornada más. Y el duelo de la jornada en el fútbol inglés será el derbi de Manchester, donde el Manchester City y el Manchester United se medirá en el Teatro de los Sueños, en donde ambos equipos buscarán la victoria. Mientras tanto, en la liga tendremos duelos interesantes, empezando con el Atlético de Madrid, que recibe al Alavés en el Civitas Metropolitano, donde el equipo del Cholo Simeone buscará sumar otra victoria. Mientras tanto, en el Benito Villamarín, el Betis buscará hacer un gran partido contra el Osasuna, y el duelo de la jornada será el Clásico, donde el Barcelona se medirá al Real Madrid, un partido que va cargado con una rivalidad histórica. Esta ha sido la información en el ámbito nacional e internacional. Los invitamos que nos pueda sintonizar en la siguiente emisión y recuerde seguirlos en las redes sociales como Univo TV. ¡Feliz noche! Para ir finalizando con esta emisión de noticias, vamos a conocer el pronóstico del clima para las próximas horas. Este viernes 27 de octubre continuamos bajo la influencia de la baja presión frente a nuestras costas, con probabilidad de 80% de formar ciclón tropical entre 24 y 48 horas y probabilidad de 90% entre 2 a 7 días. También en el Caribe hay una zona que tiene por el momento 30% de probabilidad entre 2 a 7 días. Estamos emitiendo informes que explican mejor cómo interactúan estos sistemas para afectar nuestro tiempo atmosférico. Por lo menos para hoy continuamos esperando lluvias intensas y tormentas en la cadena montañosa norte, nororiente, algunos puntos de la franja volcánica centro-occidente, como es usual, y durante la noche en la zona oriental, desplazándose principalmente mar adentro. Recuerde que estas condiciones pueden cambiar, por lo que le recomendamos estar pendiente de las actualizaciones de los pronósticos de muy corto plazo cada 6 horas. Las temperaturas máximas sin cambios significativos, entre 30 y 34 en occidente, entre 31 y 34 en la zona centro, y en oriente alrededor de 34, manteniendo un ambiente muy cálido generalizado, ligeramente más cálido en las zonas de costa. Ahí recuerde que las condiciones también son normales, pero existe desarrollo permanente de corrientes de retorno y mar afuera para la pesca artesanal, ya que esperamos vientos entre 30 y 60 kilómetros por hora, además de tormentas. Hemos llegado al final de la emisión de este día. Israel, ya solo nos queda ir a prepararnos a nuestras casas para poder ser partícipes del 42 aniversario de la Fundación de la Universidad de Oriente. Correcto, Elizabeth, ahí nos vemos si usted decide ir a esta fiesta, porque hoy también se elige a la Reina Univo, que encabezará la carroza de las fiestas patronales de la ciudad de San Miguel. Y también, si usted no puede ir, no se preocupe, que en nuestras redes sociales vamos a estar transmitiendo totalmente en vivo todo el evento. Así es, Elizabeth, nos encontramos en la próxima emisión. Feliz noche y feliz fin de semana. Feliz noche.